Bueno, se hace una pregunta aquí, una pregunta de la polémica, Driza, muy interesante. Diferencia entre manzanilla y fino. Yo me estoy tomando una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Y decir manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, en este caso me estoy tomando esta Barón edición limitada 2019. Decir manzanilla de Sanlúcar de Barrameda es exactamente lo mismo que decir champán de champán. Es decir, exactamente lo mismo. Es decir, la manzanilla exclusivamente se puede elaborar en Sanlúcar de Barrameda. Es el único lugar del mundo donde se hace manzanilla. De hecho, la denominación de origen es Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué ocurre con la denominación de origen manzanilla? La denominación de origen manzanilla está integrada dentro de otro gran consejo regulador, que es el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Y eso hace que muchas veces se confunda la gente cuando se habla de manzanilla y se habla de fino. ¿Qué son la manzanilla y el fino? En esencia son el mismo producto. Es decir, es un vino elaborado. Bueno, cuando hablamos de los finos de Jerez, cuidado, ¿eh? Cuando hablamos de los finos de Montilla Moriles, por ejemplo, pues el proceso es diferente. Similar, pero diferente. Pero cuando hablamos de los más conocidos, de los más famosos y de los que crean esta polémica, que son los finos de Jerez y las manzanillas, pues tenemos que hablar de un producto que en esencia es lo mismo. Es más, en Sanlúcar de Barrameda se puede hacer fino. Pero fuera de Sanlúcar no se puede hacer manzanilla. Esa es una de las peculiaridades que tiene esta denominación de origen. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, son dos vinos elaborados con la uva Jerez Palomino, exactamente la misma variedad de uva, y que se someten a un proceso de crianza biológica. ¿Qué es la crianza biológica? La crianza biológica es una crianza que lo que hace es, hay unas levaduras que se llaman veloflor, que esas levaduras se ponen en la parte superior de la bota. La bota de manzanilla se queda, pues queda más o menos un 20-25%, queda sin rellenar, y pues en ese espacio se genera una capa de veloflor que lo que hace es cubrir la manzanilla. Una manzanilla tiene un envejecimiento mínimo de 2 años para poder salir al mercado. Un envejecimiento bajo veloflor de crianza en una bota. Pero lo habitual es que nos encontremos con manzanillas en el mercado que tengan una media de 4 años y medio, 5, 6, incluso 8 o 9 años. Cuando tú le dices: tenemos una manzanilla o tenemos un fino que tiene 4 años o 5 años, ¿cómo puede tener este vino que tiene 4 años y medio, 5, cómo puede tener este color tan claro, tan transparente y debería de estar oxidado? Pues precisamente lo que evita el veloflor, lo que evita esa capa de levaduras que tenemos en la parte superior, es la oxidación. Por eso se llama crianza biológica. El otro tipo de crianza, que sería el que hacen posteriormente los amontillados y desde el principio los olorosos, por ejemplo, pues sería la crianza oxidativa. Por lo tanto, son el mismo, en esencia serían el mismo producto. ¿Qué ocurre? Que las características que tiene la manzanilla por los vientos de Poniente que se dan en Sanlúcar de Barrameda y por las características climatológicas que se dan en Sanlúcar de Barrameda durante todo el año, hacen que sea único. Tienen el veloflor durante todo el año y el fino, hay partes del año en el que lo pierde o se agrieta o se hace muy fino, muy fino, muy fino. Aquí el veloflor se mantiene durante todo el año. En invierno es mucho más grueso que el del fino y por lo tanto eso hace que su oxidación sea prácticamente nula, mientras que en el fino pueden aparecer ciertas notas oxidativas. En definitiva, son dos productos fantásticos, son dos productos increíbles. Vamos a encontrarnos grandísimos finos y grandísimas manzanillas en el mercado, pero creo que es muy importante que cuando hablemos de manzanilla no hablemos de vino de Jerez, porque no lo es. La manzanilla es exclusivamente un producto de Sanlúcar de Barrameda y, por lo tanto, hablar de manzanilla de Jerez es estar hablando de forma equivocada. Y quien intencionadamente, porque la manzanilla es quien está tirando del vino de los vinos de Jerez, es el producto que más se vende en España del marco, y creo, leía recientemente, no sé si es ya el que más se está exportando también, pues al final, como está tirando, pues lo que le interesa al vino de Jerez es tirar de ese nombre, ¿no? Y tratar de aprovecharse. Ya hubo una polémica aquí no hace mucho tiempo en el que se trataba de que la palabra manzanilla se pudiese utilizar en toda la zona, pero finalmente
se consiguió que eso se parara. Por lo tanto, cuando hablamos de manzanilla, hablamos exclusivamente de un producto de crianza biológica con el veloflor de Sanlúcar de Barrameda. Y cuando hablamos de fino, hablamos de un vino del marco de Jerez, insisto, cuando hablamos de los finos de Jerez, que también hay finos en otras zonas, en Montilla Moriles se hacen con Pedro Jiménez, que son fantásticos también. Y bueno, estos dos vinos, tanto el manzanilla, con la manzanilla como el fino de Jerez, se someten a un proceso de criaderas y soleras. En nuestro canal de YouTube hay un vídeo que explica un poco, de forma muy resumida, de forma corta y creo que muy interesante, un vídeo del Consejo Regulador que explica un poco los distintos vinos y el sistema de criaderas y soleras que os recomiendo. Si os gusta este mundillo de los vinos generosos y de los vinos del marco, os recomiendo que lo veáis en el canal de Radio Televisión Gastronómica de YouTube, al que, como os estoy diciendo en este directo, os animo a suscribiros para que no os perdáis ninguno de los programas